culture and tradition, and she has created a brilliantly vibrant piece that captures the rich spirit and prestige of our Latin Grammy Award. She was raised in Houston and attended the High School for Visual and Performing Arts, where she majored in visual arts. After graduating, she continued her studies majoring in fine arts at the Pratt Institute in Brooklyn, New York. Her signature style of art includes incorporating recycled materials and various modeling pastes. She's truly an innovative artist, and we are honored to have her to be part of this year's celebration in Houston. Señores y señoras, después de un concurso muy interesante que se hizo en Houston para escoger lo que se consideraba la mejor pintura hecha por residentes de esa localidad, me siento muy complacido en presentarles a la ganadora y al artista oficial de la novena entrega anual del Latin Grammy, Lisbeth Ortiz. To please unveil the painting, and you will see them around this place as well, please. I hope you can just get closer to that painting. It's unbelievable, the textures. It's really nice. Muchísimas gracias. Gracias, Lisa. Gracias, Rob. Okay, so a lo que venimos. So let the celebration begin. El jueves 13 de noviembre del 2008, los amantes de la música sintonizarán Univision a las 8 de la noche, hora del Este, para celebrar la novena entrega anual de Latin Grammy desde el Toyota Center en Houston, Texas. Esa noche tendremos a los artistas que, a juicio de sus colegas profesionales del mundo de la música, tienen los elementos que se destacan entre las más de 5.000 grabaciones que fueron sometidas este año. Permítanme presentar a grandes personalidades, artistas y miembros de la Academia Latina de la Grabación que estarán compartiendo el escenario con nosotros. Pero antes quisiera tomar esta oportunidad para darle las gracias al fantástico staff. I want to acknowledge the help, guidance.